tiene muchas dimensiones, una más vinculadas con cómo me relaciono yo y los seres humanos con el mundo y con las relaciones que establecemos con los otros, basadas en la justicia, en el desarrollo de potencialidades y todo esto, pero otra a la que doy cada vez más importancia, a un estado de paz interior, diríamos, o de bienestar con uno mismo, que le permite a uno ser más eficaz y más positivo en el trato con los demás. Entonces doy mucha importancia a lo que se suele llamar eso, paz positiva en términos más convencionales, como posibilidad de ejercicio de las potencialidades de los seres humanos y el que no estén condicionadas por lo que otros seres humanos quieran hacernos, pero doy cada vez más importancia a lo necesario que es tener una cierta armonía con uno mismo, una cierta felicidad en el sentido más profundo del término, para poder trabajar por la paz de todos y del mundo mundial, que diría el humorista, es como objetivo fundamental.